Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias que estén pasando por este video, les agradezco. Siempre lo voy a repetir, va a ser como eso, porque sin ustedes no hay un canal. Así que nada, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. Bueno, el contenido que está en esa plataforma, ya sea en videos, fotos o lo que se suba a esa plataforma, es exclusiva de esa plataforma, así que abajo van a tener los links de ambas plataformas o redes. También van a tener lo que es el video oficial al que estoy reaccionando. Si quieren pasarse por ahí, darle un like, lo comparten y se suscriben, súper bueno sería. ¿Qué más? Van a tener enlaces extra como el especial 5000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poquito más, un poco más a fondo, y lo van a tener ese video. Y dos especiales preguntas y respuestas incómodas, parte 1 y parte 2. Próximamente la parte 3 se va a venir. ¿Qué más? Mi canal nuevo de vlogs, ahí subo como resumen de mis días. Hay días que no estoy subiendo nada. Bueno, ahora tengo varios videos para subir. Empecé a trabajar, así que se me está complicando un poco, pero bueno, ahí voy a estar subiendo contenido estos días. Así que nada, también en este canal me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, dándole clic ahí abajito el botón rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Así que nada, me encantaría que formen parte acá de los malditos desgraciados y ayuden a crecer un poquito más el canal. Si quieren compartirlo también y les agrada el canal, lo pueden hacer. Y nada, vamos a reaccionar a este tema que se llama, bueno, es la bella y Queen Madonna, Open Your Heart. Abre tu corazón. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sé que me están pidiendo un montón paciencia. Tengan un poco de paciencia que van a llegar. Poco a poco vamos a ir trayendo los videos. Ya no es más meta y likes. No es más un montón de cosas que fui sacando porque no llegaba como debía ser. Así que nada, vamos a reaccionar así. Paciencia y van a llegar poco a poco las canciones siguientes. Vamos. ¿Por qué me hago para el lado para ver qué está ahí? Está la imagen como que está de costado, como a diagonal, y yo quiero ver qué hay adentro. De negro, estaba con el pelo negro. No sabía que había estado de pelo negro. Maldita. Wow, le queda mega cool. Ay, me cagó. El cuerpo de esta mujer, Dios, y hoy en día tiene un cuerpazo de la puta madre. Se ve que está todo el tiempo con mucho ejercicio y un montón de cosas, porque el cuerpo que tiene hoy en día creo que está tal cual como lo tenía antes. Creo que antes habían como esos lugares así como que entraban varios a ver cómo bailaban y los espectaban y pagaban por eso, ¿no? Como un mini show exclusivo, ¿no? Wow. Well, I've got something to say. Don't try to run, I can keep on.
Abre tu corazón para mí, Señor. Bueno, es es de pop retro que me encanta, me gusta mucho escuchar este pop retro. El otro día, no sé, bueno, todavía no lo subo, pero ya re estoy reaccionando como un montón, haciendo un montón de reacciones así. Les voy trayendo 4 o 5 por días o un poquito menos. Como estoy trabajando, les dije, se me complica un poco, así que prefiero grabar un montón o cuando llego a trabajar. Tomo algo y grabo. Reaccioné a Tina Turner también y me gusta ese pop retro. Es muy bueno volver a traerlo y escucharlo. Yo que no tuve el agrado de poder escucharlo antes. Ahora siento que es súper bueno poder escucharlos. Y nada, ustedes seguramente si están pasando por acá los conocen un montón. Y nada, a ustedes les trae como ese recuerdo lindo de ver cuando escuchaban estas canciones. Y yo estoy conociendo por sus pedidos a la bella Madonna, Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, un montón de artistas que estoy empezando a traer que jamás tuve la oportunidad de escucharlos y bueno, ahora estoy empezando a introducirme. Sé que pasa gente que me insulta porque no saben, no conocen de mí, así que me resbala. Que está así, es fácil decirlo nomás. Si no me conocen, no sé para qué dicen cosas, insultos y cosas que no van a lugar, pero bueno. Va a estar soñando, ¿no? Va a estar soñando afuera. ¿Qué dice ahí? Nene, se me hacía caras conocidas, pero un cachito que quiero ver una cosa. No sé, ¿usted no se le hace conocido un parecido como a ver, era Luis Miguel o Cristian Castro? Luis Miguel, como si fuera un Luis Miguel. Chiquitito, un pequeño Luis Miguel. ¿No? No sé, para mí lo vi y dije, parece la carita, ¿vieron ahí? No sé. Capaz que estoy delirando, qué sé yo. Nada, me gustó el video. Me gustó este pop retro. La canción sonaba linda. El video estaba como un poquito hot. Pero ahí está. Me gustó eso. Y me pareció súper tierno ese besito que le dio ahí. Capaz que en ese momento decía, uy, está dando un beso, nene. Como era antes, ¿vieron? Nada. Me gustó. Me gustó. Coméntenme si ustedes saben algún. No sé, siempre pido lo mismo como curiosidades del video o cosas que, por ejemplo, yo no conocí, como yo no conocía, ustedes dicen, te cuento una curiosidad, este video fue censurado porque no sé, alguna cosita que ustedes sepan así, como eso está súper bueno para mí, yo voy introduciendo todo ese material que ustedes tienen para brindarme, como ustedes son fans, y adentrarme un poco más a lo que ustedes saben y a las cosas que pasaron, porque hay siempre detrás de un video, hay más en los videos viejitos, hay como un poco de polémica. Ya me han comentado un montón con las canciones que ya he reaccionado de ella. Pero nada, la verdad que me gustó muchísimo. Me gustó cómo se veía ese outfit, estaba como on fire. Y creo que fue como esta.
esta sensualidad y sexualidad que empezó a imponer ahí la música pop, que me parece una genialidad. Eso le dio camino a, como ya he dicho muchas veces, a las artistas que conocemos hoy, que no hay que desmerecerlas tampoco a las nuevas artistas, porque hay que tener un poco igual de todo para poder hoy sobresalir en la música y poder, como lo hace Madonna, reinventarse en lo que hacen en la música, en lo que quieren transmitir, en lo que quieren contar, en todo, en el visual. Eso cuenta mucho, y bueno, ella es una de las pioneras, que ha sacado y ha hecho que muchas artistas que conocemos hoy en día, que son las muy alabadas, pero nada, hay que recordar que también tenemos el principio y a las nuevas generaciones, que no hay que, tampoco veo mucha gente que las desvalora, porque son nuevas generaciones y estamos en una nueva era y todo eso, pero bueno, hay que valorar a ambos mundos. Nada, un abrazo enorme para ustedes, espero que estén bien y espero leer sus curiosidades. Besos.